¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues quede tiempo sin hacer una review. Quería traeros review sobre todo de bicicletas, pero ¿qué ha ocurrido? Que hubo un boom exagerado después del confinamiento y por desgracia en tienda pues no había suficiente stock. Por ese motivo no hemos podido traer review de ciclismo, review de bicicletas, pero no os preocupéis que ya las tenemos. Hoy vamos a hablar de esta bicicleta de montaña, la XC900 de 29 pulgadas. Una bicicleta todoterreno para competición que hará la delicia de todo el usuario que la utilice. Ahora mismo el modelo que ha llegado es este color de aquí. La verdad que tiene una pinta espectacular. Vamos a desgranarla un poquito más a fondo, hablando tanto del cuadro, qué tipo de montaje lleva y demás, porque le han dado Rock Rider una vuelta a esta bici brutal. Lo primero que debéis saber, que el cuadro es de carbono y ha estado testada por el ciclista de Decathlon, Milton Ramos. En todo momento, de la talla que vamos a hablar es de la talla M. Esta, ahora mismo, la que tengo atrás sería justamente la talla M, para que hagáis una idea del tamaño que tendría. Una bicicleta que pesa tan solo 10,3 kilogramos, talla M, ¿eh? Porque la L sería un poquito más pesada, como bien sabéis. De todas maneras, componente que podéis aligerar, podéis ir quitando, ya dependiendo un poquito de las necesidades y lo que queráis. Denominada bicicleta todoterreno para hacer kilómetros, kilómetros y kilómetros, y como os he dicho, para competición. Como siempre decimos, calidad-precio, ahora mismo esta bicicleta en el mercado no tendría competencia. Cierto que es Rock Rider, que a muchos de vosotros no os gusta lo que sería llevar una bici de estas características, tope de gama, con este precio, que luego hablaremos de él por ser Decathlon, pero en el vídeo anterior que hicimos, ¡pam!, link por aquí, ya hablamos un poquito de las novedades de las bicis de 29 pulgadas. A gente le gusta y a gente no le gusta, pero calidad-precio, como siempre, Decathlon apuesta por ello, ¿vale? Calidad-precio acorde a lo que está en el mercado. Venga, nos centramos en el cuadro. Cuadro full carbon, con un peso de 1200 gramos, ¿vale? En la talla M, como os he dicho, una tija del sillín de 27,2 milímetros, compatible también con silla telescópica, aunque como bien sabéis, en las rígidas como es esta, no se suele estilar tanto lo que serían los sillines telescópicos, más para la doble, que traeremos vídeo de doble en la siguiente vídeo que hagamos. Compatible, ¿vale? Es compatible por si alguno lo quiere montar por su comodidad. Que el eje es transversal, formato bus y cárter press fit de 92. También importante, compatible con dos portabidones. Podéis poner uno o dos en la parte del cuadro, puesto que ya viene con los agujeritos para ponerle ese portabidones. Vamos con la horquilla de aire. En este caso, Decathlon sigue apostando por la marca que tantas alegrías le está dando, RockShox. Va a llevar una horquilla de aire RockShox Reva RL 100 milímetros, ¿vale? Con un eje transversal en formato bus. Comentaros, lleva también el bloqueo en el manillar, ¿vale? Ya hablamos de él en un vídeo anterior, que lo íbamos a incluir, ¿vale? Pues ya sí tiene ese bloqueo en el manillar, el bloqueo, el Common Block 2, que me lío con el inglés, ¿vale? Mejorado del primero que sacó de Decathlon. En este caso ya sería la segunda versión de este nuevo cambio, que como habéis visto, está muy accesible para tu mano izquierda en el manillar. Vamos con la transmisión. Transmisión monoplato. En este caso, Decathlon continúa con lo que sería el Eagle SRAM. Va a ser un nuevo grupo SRAM GX de Eagle, 1x12, perdón, un plato, 12 piñones, de los cuales va a montar, en este caso, el casete PG1275 10 abajo, 50 arriba, pero que también sería compatible con 30, 34 y 36. Hasta 36 podríais montar, pero a ver qué mueve eso, chulos. Los frenos serán frenos hidráulicos. En este caso va a montar unos SRAM Level T 160 milímetros. Con estos frenos podremos ir más cómodos, va bastante cortito, va bastante bien configurado para que la frenada sea totalmente eficiente. Una frenada nítida, rápida y que no tengamos problemas. Nos centramos ahora en las ruedas. Las ruedas que va a montar esta pedazo de bicicleta, la 900, ¿vale? De carbono.
va a ser unas Mavic. Sigue Decathlon con la zapatilla, o iba a decir con las zapatillas, como estamos, con las ruedas Mavic. En este caso van a ser las Cross Max, ¿vale? Tubeless Ready de 24 radios. También comentaros que apretes de disco va a llevar 6 agujeros. Estas son las pedazos de ruedas que vamos a montar en esta XC, ¿vale? 900, importante, de Road Rider. Recalco el 900 porque ahora mismo esta bicicleta es el tope. No llega a ser el tope de gama, pero sí la que más podéis disfrutar en tienda y que podéis ver que está disponible. Ah, importante, ahora mismo disponible casi siempre online. En tienda es más complicado encontrarla. Vamos con la potencia. La potencia en este caso va a ser de aluminio. La potencia que va a llevar esta bicicleta va a ser la Rock Rider Plano, con un ancho de 720 milímetros y un ángulo de 20 grados. En este caso la potencia pesará 256 gramos. Muy importante el detalle que ha montado Rock Rider en la potencia, porque aquí vais a poder montar cualquier dispositivo para los entrenamientos, tanto el dispositivo de Garmin como los que tenemos nosotros en nuestra tienda de Calón, para no tener que poner un anexo, ¿vale? No tener que poner un gadget en el manillar, como llevamos muchos, sino incrustarlo en la potencia para llevarlo más accesible a nuestra mirada. El sillín que va a montar esta bicicleta es un sillín muy confortable. Yo lo he tocado un poquito mullidito y la verdad es que me ha gustado bastante. El sillín en concreto es el Rock Rider XC ErgoFit, de tan solo 265 gramos. Como bien sabéis, podéis montar cualquier otro sillín, pero el que viene de serie sería este en concreto. Vamos con la tija del sillín. Muy importante ahora mismo la tija que lleva montada. Una tija fija, hemos hablado anteriormente que se puede cambiar también por otra, ¿vale? Pero en este caso sería una tija totalmente fija. La tija que va a llevar va a ser de carbono de 27,2 milímetros y en la talla M va a tener 350 milímetros, ¿vale?, de altura, y en la talla L y XL la altura va a ser de 400 milímetros. El peso total de esta tija del sillín es de 240 gramos. Vamos sumando gramos, ¿vale? Hasta llegar a esos 10,3 que pesa la bici ya montada totalmente. Sí, los pedales. Hablando de pedales, los pedales que trae en este caso la bicicleta serían unos pedales planos, pero como ya es una bicicleta de gama alta, podéis incluir vosotros los típicos con las calas. Entonces, en este caso, unos pedales planos, ¿vale? Y los podéis cambiar en todo momento, eso no tiene ningún problema, como si los queréis llevar a vuestra tienda de Decathlon y que directamente os monten los que vosotros utilizáis habitualmente. Vamos con los neumáticos. Los neumáticos que montan van a ser los neumáticos Skelton 2,15 Tubeless Ready, con una carcasa de 60 TPI. En este caso sería el neumático que va a llevar esta pedazo de bicicleta, de la cual vamos a hablar un poquito del precio, ¿no? Que lo tenemos por aquí apuntado. A ver, el precio de esta XC900 de 29 pulgadas es de 1.599. Como bien sabéis, todo aquel que compra una bicicleta en Decathlon tiene durante los 6 primeros meses una revisión de forma totalmente gratuita, y aparte, ¿vale?, esta bicicleta le ofrece 2 añitos de garantía. También saber que en todo momento vais a tener la confianza de una gran marca como es Decathlon, que apuesta por la accesibilidad al deporte, haciendo una bicicleta calidad, precio, acorde a lo que está en el mercado. Chicos, creo que ya no se me olvida nada más. Cualquier dudita, cualquier cosa, ¡pam!, comentario aquí. También comentario de qué os parece esta bicicleta. Y intentaré traer más review, pero siempre y cuando haya stock en tienda. En este caso la tienen puesta para mostrarla, para que la compren online, que online sí tenéis disponibilidad. También link abajo de cómo entrar al link de la bicicleta directamente, por si queréis ver algo más. Si se me olvida algo, ponerlo, ¿vale? Like en arriba si os gusta el vídeo, compartir, y ya sabéis, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Si habéis buscado la bici XC por algún sitio y la habéis encontrado entrando en el canal, pues ya sabéis, suscribiros, y como digo siempre, amigos, voy para allá, que estoy mayor. Nunca dejéis de soñar, que los sueños se hacen realidad. Chao, chicos, hasta la otra review.